Nos encontramos con nuestro amigo Julio Cabellos, dirigente vecinal de la Plazuela Unión, para que nos comente el estado, cómo se encuentra su plazuela. Señor Julio, buenos días. Tenga muy, muy buenos días, Quique, ¿no? Y a cada uno de ustedes. Gracias por la entrevista. Acerca de la plazuela, ¿no? El día sábado 4, justamente una moto, no sé si habrán estado ebrio, borracho, ¿no? Y mira cómo la ha hecho el cerco de la de acá del parque, ¿no? Justamente salió un vecino y tomó el número de la placa 6258, pero fui al municipio y me dijeron que faltaban dos dígitos y el color rojo y no podemos localizarlo, cuál es la moto en realidad que lo ha hecho, que lo ha doblado, ¿no?, acerca del cerco. ¿Cuál sería otro de los problemas que recurren aquí en el...? Mira, el otro de los problemas es, como tú estás viendo, quiero que enfoquen acá en la plazuela, ¿no? Si gusta, vamos caminando. Es acerca de nosotros como vecinos participamos lo que es el riego. Nosotros en la mañana, nosotros barremos antes que llegue el basurero y después dejan salir a sus perros y cómo traen la basura dentro de la plazuela. Entonces yo quiero invocar a cada uno de los vecinos, ¿no?, que tengan cuidado acerca de sus mascotas, ¿no?, para que no puedan jalar las basuras en realidad, porque todos jalan dentro de la plazuela. ¿Qué solución o qué medidas se van a tomar? Uno, respecto al hundimiento de las barandas, y otro con respecto a la basura. Bueno, acerca de eso todavía yo me personé a transportes para ver qué moto era, pero no se puede localizar porque me faltaba dos dígitos más, me dijeron, ¿no? Pero la moto es 6290 y color rojo. Hasta ahí yo tengo el alcance, que un vecino lo ha notado, ¿no? Pero, y aparte de eso, yo quiero, no sé si el municipio, o ya estaré ya con mis vecinos para ver, para hacerlo el arreglo acerca de ese que han hecho el doble dentro del parque de la Plazuela Unión. En caso de hacer caso de eso, por decir la municipalidad, pienso que los vecinos se reunirán, me imagino, también para acomodar a lo que... Sí, justamente, ¿no? Justamente voy a llamar a los vecinos para ver si nosotros lo compramos y ya el municipio no puede arreglarlo, entonces nosotros tenemos que acomodarlo, ¿no? Como tú ves, porque se ha doblado todo. Aparte de eso, la basura, yo también quiero invocar nuevamente, quiero que enfoque, miren dónde están, dónde vacían la basura, ya es demasiado. Nuevamente a los vecinos, echan tierra, echan todo, mira nuevamente cómo, uno para limpiándolo todos los días. Como tú estás viendo, mira cuánto pesa de pura tierra, cómo lo llena. Y nosotros de todos los días, ahorita no podemos nosotros porque no tenemos bolsas, pues porque el municipio nos había obsequiado, pero ya se terminó. Entonces eso... Pero sí pasa por acá el carro recolector. El carro recogedor pasa, pero no lo recoge, no entra dentro del parcel a hacer el vaciado de estos depósitos, ¿no? Y como tú estás viendo, mira, está recontralleno de tierra, que esto, como tú ves también, como acá la basura si viene, mira, de papas, todo pues... todo sucio, ¿no? ¿Existe acá un guardián por parte de la municipalidad o por parte de su asociación? No, justamente no, porque a mí me llama la atención, porque yo observo, como nuevamente yo vuelvo a decir, ¿no?, si esta plazuela está manteniéndose. Por ejemplo, yo veo en la plazuela principal que hay guardianes, todos los días hay de servicios comunales, cómo riegan, cómo barren. Es, no es la única plazuela. Está bien, a veces veo 5 o 6 personas que distribuyan, que sea una persona para acá, para el parque, para que se pueda mantener. Okay. Ellos limpian y nosotros participamos, ¿con qué? Con el regado, con el cuidado. Pero tampoco pues nosotros todos los días, sabiendo que allá pues también los señores, como el municipio, tanto la coordinación, tanto los vecinos como el municipio, porque acá queremos también alguien que se pueda limpiar en esta plazuela, pues.